Bien, bien, bien. A apoyar la señal este año, ¿no? Toda la vida he apoyado la señal yo. Que no lo reconozcan es otra cosa. Pero yo siempre, donde voy, en todos los lugares hablo de la señal. Y de hecho a ustedes les consta cuando vino la presidenta Bachelet que yo la emplacé con el tema de la televisión. ¿Cierto? Además de eso yo estoy respaldando con todo lo que pueda. Siempre van a contar siempre con mi apoyo. Siempre.
para todos los victorianos de corazón. Hoy día yo no cumplo 55 años, los cumple mi abuela, mi papá, toda la gente que llegó a la población. ¡Por eso bailó! Llegó en la toma. Yo cada año me enorgullezco más por las celebraciones que tenemos. Nosotros estamos llamando a toda la gente que participe, no importa su color social, no importa su color político. La idea es que vengan a participar. Nuestra población es una sola. Nosotros somos victorianos y en la victoria tenemos que crear todo. ¡Victoria, cabrón! ¡Martón! Bueno, mi nombre es Carlos Chaparro, soy participante, bueno, poblador de acá de la Victoria y también integrante del grupo Batuzamba, la Victoria. Grupo que se formó y bueno, tiene una historia de 10 años. Partió acá en la población como un proyecto de la Junta de Vecinos, del cual se incorporaron jóvenes de 12 y 14 años, pero con el tiempo. Y la gente creció y seguimos tocando esto. Ya llevamos 10 años practicando esto y seguimos siendo amigos. Y lo importante de todo es que compartimos la cultura a través de la música en la misma población. O sea, se va a ir integrando gente, seguimos tocando, nos autofinanciamos. Y todo es muy autodidacta por el tema de, ¿cómo decirlo? La expresión cultural en la población. Muchos se paran en la esquina, muchos no tienen la posibilidad de tener una entretención sana. Pero aún así nosotros tenemos este hobby, y más que hobby es como una pasión, tocar y manifestarnos. Siempre estamos apoyando todas las actividades sociales aquí de la población, ya sea el carnaval nocturno, la reconstitución de la toma, 30 de octubre, o cualquier evento o manifestación que se está dando. Así que queremos dar las gracias por el apoyo de la Señal 3 y ojalá que en un futuro se siga mostrando más los temas culturales que se están haciendo aquí, no solo la batucada, sino los murales, la música, los comparsas que hay. Y un saludo a todos. Y gracias por darnos este minuto para todos nosotros. Hola, mi nombre es Rosa Jiménez. Soy de la Escuela Chinchín Tirapié, fundadora, y aún persisto en este proyecto con mis otros compañeros de escuela. Contenta de venir nuevamente a un carnaval de aniversario de la Victoria. Nosotros ya vinimos hace 5 años. Recuerdo desde los 50 años, que fue un tremendo aniversario donde tengo la imagen de los pasajes lleno de adornos y carros alegóricos, y es muy bonito ver cómo la población se mueve. También, claro, uno va comparando también los aniversarios. Cuando uno llega y siente que hay ya más movimiento, este año me pareció que estaba todo más tranquilo. Incluso me llamó la atención también que hubiera en algunos pasajes sin adornar. Uno se pregunta qué pasará ahí. Pero feliz de poder compartir con los vecinos y de humildemente entregar nuestro trabajo, que está hecho también a pulso. ¿Sí? Eso. Y bueno, aquí les presento a la Yuli, que es victoriana total. Hola, yo soy Yuli, y bailarina y cantora de Chinchín. Un orgullo para mí participar en la escuela. Una pena, sí, que podrían organizarse más las cuadras como antes, como cuando uno era chica, que hasta el perro se disfrazaba. Y la idea es invitar a los vecinos a sumar y no restar, que cada año vayan valorando más que lo que tenemos es maravilloso. No se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, y así como vamos por mal camino. Y llamar a la gente que salga a organizarse, se disfrace, organice su cuadra, como arte. Yo creo que es maravilloso conocer una población que tiene historia, que tiene memoria, y que esa historia también tiene que ver con la lucha de las organizaciones sociales y la lucha de los pobladores. Yo creo que en ese sentido uno que no es de la Victoria viene a esta población porque uno siente que aquí hay una memoria que reafirma valores colectivos, valores comunitarios, valores de la lucha social. Y en ese sentido, esos valores tienen que permanecer con las nuevas luchas que hay que seguir dando. ¿Sí? Si bien hay que luchar contra la drogadicción, luchar contra la pobreza, luchar con el alcoholismo que tenemos que vivir, o que también con el individualismo, una manera de luchar es lográndose, logrando unir
unirse con los vecinos, con las organizaciones en torno a un objetivo común. Y un objetivo común que yo encuentro maravilloso es resguardar la memoria y la historia de la Victoria, y este carnaval lo hace. Así que yo espero que el carnaval siga, que el aniversario siga y que más gente se motive, siempre de la misma población. Eso. Así que muchas gracias.